Bueno, buenos días a todos y a todas. Muchas gracias por asistir a esta convocatoria de este acto que hacemos como Fundación Moncho Reboira. Sabedes que, o que era antes a Fundación Fesga, fundación constituida por la CIGA, decidió cambiar de nombre, poner el nombre de Fundación Moncho Reboira precisamente para homenajear a un compañero, a un camarada, que jugó un papel fundamental en todo lo que fue el nacimiento de lo que es el nacionalismo moderno, alá por los finales de los 60, principios de los 70, y en ese trabajo que desempeñó este camarada, pues jugó un papel también muy importante en todo lo que fue el nacimiento de los primeros xermes sindicales nacionalistas que dieron pie al que hoy es la Confederación Intersindical Galega, ¿no? Entonces, para nos parece, por lo tanto, fundamental hacer ese reconocimiento, ese homenaje, ese agradecimiento a un compañero que llegó mismo a dar a su vida para sentar las bases de lo que tiene que ser una Galiza soberana, una Galiza liberada de futuro, ¿no? Parece-me que es muy importante también aprovechar un acto de estas características un poco para traer a actualidad o que en ese momento Moncho Reboiras y otros camaradas intentaron promover con su militancia, ¿no? Es evidente que si hoy hay una parte importante de nuestra sociedad que reivindica el carácter nacional de nuestro país, que reivindica los derechos de Galicia, mismo derecho a autodeterminación y derecho a su soberanía, es realmente porque existe el nacionalismo galego. Y si existe nacionalismo galego, es porque en ese momento, un poco siguiendo la tradición de lo que fue el Partido Galeguista, pues hubo compañeros como Moncho Reboiras que consideraron que era fundamental para poder desenvolver ese camino que nos llevara a que algún día Galicia como tal pueda gobernarse por sí misma, pues ter organizaciones propias en todos los ámbitos, ¿no? Ámbito social, sindical, ámbito político, y convencidos además de que solo eso podía hacer posible sentar las bases para que algún día, ya digo, Galicia pueda gobernarse por sí misma. Ellos nunca acreditaron, nunca pensaron que las soluciones para nuestro país pudieran vir de estrategias estatales, pudieran vir de man de fuerzas políticas, sindicales o económicas de ámbito estatal. Ellos tenían claro que eso solo se podía hacer realidad si nos, a través de nuestra propia estrategia, poniendo como prioritario, como objetivo prioritario, la liberación de nuestro país, trabajábamos en ese sentido y organizábamos a sociedad, ¿no? Entonces, en un momento en el que estamos, en el que hay mucha confusión política en cuanto a aparición de fuerzas políticas nuevas, mesmo en sectores del nacionalismo buscar alianzas con fuerzas políticas estatales, buscando por esa vía hacer un cambio de modelo de Estado que haga posible esa Galicia soberana, bueno, nos entendemos que eso no es posible. Es decir, nunca soluciones para Galicia vinieron de más de fuerzas de fuera, de fuerzas además que en gran parte son las responsables de que hoy exista el Estado español, que la estructura centralista que tiene y que no esté reconocido derechos nacionales de nuestro país. Mesmo aquellos que acreditan la posibilidad de una segunda transición al Estado español, pensando que algunas de las nuevas fuerzas políticas que aparecieron en ese ámbito pueden contribuir a ese nuevo modelo de Estado, nos entendemos también que está profundamente equivocado. Aquí realmente cualquier cambio que se dé en el Estado español, que camine hacia un reconocimiento de la pluralidad nacional, que camine hacia un reconocimiento del derecho de autodeterminación de las naciones que integramos, solo puede vivir de mano de las fuerzas soberanistas, de las fuerzas independentistas. Tanto es así que, ainda pensando en la nueva legislatura, de que pueda perder la mayoría absoluta que tiene el Partido Popular, es evidente que cualquier cambio de tipo constitucional que vaya por el camino del reconocimiento de los derechos de las naciones solo puede vivir desde, fomentado desde el soberanismo y, en este caso, especialmente desde los movimientos independentistas que se están dando en Cataluña, ¿no? Yo creo que eso es lo único que puede garantizar realmente que se plantee una modificación actual estructura del Estado. Y, por lo tanto, es fundamental que las fuerzas nacionalistas, las fuerzas soberanistas, pues nos planteemos en cambiar la correlación de fuerzas a favor de las fuerzas precisamente del nacionalismo en las respectivas naciones, pues solo eso puede forzar
un cambio no modelo de Estado, sino das más das forzas políticas estatales, non vai vir ese cambio porque eles mismos na súa propia estrutura reproducen tamén ese modelo centralista, por lo tanto, aspirar que podan promover outro tipo de cousas, aparte de que a propia correlación de forzas que poda sair das eleccións, das próximas eleccións xerais, tampouco vai favorecer. Entón, nese sentido, vamos, nos apoiamos e acreditamos na necesidade de que haxe unha candidatura galega para as próximas eleccións xerais, unha candidatura específica, propia, plenamente soberana, baixo convencemento de que se hai calquer debate, se se abre calquer perspectiva de debate no Estado español sobre o novo modelo de Estado, é fundamental que os galegos, que as forzas políticas galegas estén directamente representadas co seu grupo propio, pois é a única garantía que nese debate do novo modelo realmente os dereitos de Galiza podan polo menos aparecer aí debate e no seu momento ser recoñecido se a correlación de forzas favorece ao nacionalismo, non? Pola miña banda, nada máis, manifestar o noso agradecemento a todas e todos vós por estar presente, reiterar o noso agradecemento ao compañeiro, ao camarada Moncho Reboeiras polo que fixo para que hoxe a realidade galega sexa distinta á que era na súa época, mesmo desde a perspectiva tanto de clase como desde a perspectiva nacional. Nada máis, moitas grazas a todos e a todas.